buenas tardes, noches, carnavaleras, carnavaleros del mundo. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Madre mía, que no solamente somos el mejor carnaval del mundo, sino además somos los primeros. En octubre estamos ya celebrando nuestro carnaval. ¡Qué maravilla de noche! Tenemos por delante una noche donde lo que nos convoca es conocer cuál será el cartel con el que vamos a promocionar la edición de este próximo año 2024 de nuestro carnaval. Un carnaval dedicado al mundo de la televisión, y por eso han visto ustedes esta introducción fantástica con algunas de las clásicas canciones, sintonía de algunos de los programas más conocidos y series de la televisión de nuestro país. Toda esa obertura musical a cargo de la orquesta La Frambuesa. Hay muchísima gente que se está golpeando en la Plaza del Príncipe. Les invito a dar un par de pasitos hacia adelante, echarse para... Eso es. Oye, qué bien mandaditos son, ¿eh? Vayan echándose hacia adelante para que todo el mundo que está allí pueda con nosotros disfrutar de una maravillosa tarde donde vamos a conocer, donde vamos a descubrir cuál de los 16 carteles, de los 10 que ya estaban en votación, es el cartel ganador del próximo carnaval 2024. ¿Tienen ganas de carnaval? ¡Sí! ¡No se oye! ¿Tienen ganas de carnaval? ¡Sí! Fíjense que el evento de esta noche es súper importante. Me gustaría pedir la presencia en el escenario del alcalde de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, don José Manuel Bermúdez, que llega acompañado del concejal de fiestas, don Javier Caraballero. Bienvenidos a este acto de presentación del cartel del carnaval del próximo año. La verdad que cuando el concejal Javier Caraballero me dijo que íbamos a empezar con la presentación del cartel del carnaval en una especie de verbena en la Plaza del Príncipe, pues la verdad que yo le dije, si todavía no hemos llegado al Día de Todos los Santos y ya estamos ya pensando en el carnaval, lo llevamos en la sangre, es nuestro carnaval. Bueno, decirles que el cartel del carnaval de Santa Cruz de Tenerife es muy importante para nosotros, nos visibiliza. Es una imagen, nos da la posición en muchísimas oficinas de turismo que se reparten por toda Europa, donde se reparte nuestro cartel del carnaval. Y a lo largo de la historia, precisamente el cartel del carnaval lo han hecho artistas de talla internacional combinándolos con artistas de carácter local. Se presentaron 16 propuestas y quedaron finalistas 10. Y de esas 10, aproximadamente unas 12.000 personas han decidido el cartel del carnaval que ustedes esta noche van a conocer. Muchas gracias a todos por su asistencia. Espero que lo pasen muy bien, que disfruten de algo que todavía no ha llegado, pero que ya estamos pensando en él, en nuestro querido carnaval. Muchas gracias. Son las palabras del alcalde de la ciudad, don José Manuel Bermúdez. Gracias, alcalde, por acompañarnos esta noche. Toma la palabra el concejal de fiestas, don Javier Caraballero. Muy buenas tardes, carnavaleros y carnavaleras. Muchas gracias por estar aquí en esta Plaza del Príncipe acompañándonos en este epicentro de nuestro carnaval. Llevamos ya varios meses trabajando en la próxima edición de la fiesta. Comenzaban el pasado mes de septiembre los grupos del carnaval con sus ensayos y hoy estamos aquí para dar este punto de partida oficial de alguna manera al curso carnavalero 2024 con esta presentación del cartel que han elegido un año más todos ustedes. Miren, son muchas las personas que a lo largo de los años han conseguido convertir el carnaval de Santa Cruz de Tenerife en la fiesta más importante de esta ciudad. Personas como Enrique González, como Manolo Monzón, como Angelita, como Lali, como Luis Dávila, como Esteban, Sergio García, como Jenny Afonso, y tantos y tantas carnavaleras y carnavaleros que ya no están aquí, pero cuyo legado y esencia sigue en todos nosotros, en los grupos del carnaval y en toda la gente que participa de esta gran fiesta. Y ahora nos toca a nosotros mirar al futuro por una gran fiesta que todavía tiene muchísimas historias más que contar. Y es que el principal valor de nuestra fiesta es su gente, esa que quita tiempo
de su familia, de sus amigos para ir a ensayar. Esa que utiliza su tiempo para prepararse un buen disfraz de carnaval y esa que simplemente viene a disfrutar de las noches del carnaval, de la fiesta más alegre y más divertida del mundo, del mejor carnaval del mundo. A todos y a todas los que lo hacen posible, muchísimas gracias. Solo espero que disfruten mucho de esta pequeño, de este pequeño aperitivo de carnaval que hemos preparado con tanto cariño. Muchas gracias. Esta noche este evento se llama Sintoniza Santa Cruz. Estamos a punto de conocer cuál es el cartel ganador de nuestro carnaval. Agradecer el esfuerzo de los 16 artistas que han querido representar el amor y el cariño de todas las carnavaleras y todos los carnavaleros en su cartel. De los 16, pasaron 10, como bien ha explicado el alcalde de la ciudad. De esos 10, con su voto, esta noche vamos a conocer cuál será el cartel que va a representar a nuestra fiesta en los próximos meses. Como decía el alcalde, el cartel que a partir de mañana va a recorrer el mundo, el cartel del que todo el mundo va a hablar y que nuevamente va a poner a Santa Cruz de Tenerife en el mapa internacional. Esta noche es muy importante para todos esos diseñadores, ilustradores, para todos esos autores que los tenemos convocados en esta Plaza del Príncipe esta noche. Pero de ellos, solo uno es el ganador. Hay una cuenta atrás. Una cuenta atrás que ustedes van a tener que hacer con nosotros. Al finalizar esa cuenta, conoceremos el cartel. ¿Están preparados? Uy, 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 no se oye. ¿Están preparados? Comienza la cuenta atrás. Tenemos. Este es el cartel del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2024, obra de Aarón Morales, titulado Mascarita TV. Este es nuestro cartel, el cartel del mejor carnaval del mundo. Ya conocemos nuestro cartel.
y lo hemos hecho además con las comparsas de nuestro carnaval, las comparsas del carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Hay muchísima gente que colecciona los carteles de nuestro carnaval. Ya saben que en las próximas semanas habrán carteles en el organismo autónomo de fiestas y actividades recreativas. Tenemos muchísimos colectivos. Esta noche del carnaval tenemos a las Celias, que también están presentes en la Plaza del Príncipe. Tenemos también la Lecherita, que la vi por ahí. Ahí la tenemos. Oye, 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 qué alegría. Pero claro, ya que estamos totalmente en modo carnaval, ya que tenemos nuestro cartel, digo yo, les pregunto yo, pero respóndame contundentemente. ¿Tienen ganas de fiesta? ¿Tienen ganas de baile? Amigas, amigos, ha sido un placer compartir con ustedes esta tarde. El Carnaval 2024 no ha hecho más que empezar. Estén muy pendientes de la programación. Poco a poco se irán conociendo detalles de la próxima edición del Carnaval 2024. Esta noche, lo importante, ya conocemos el cartel. Mascarita TV, obra de Aarón Morales. Ahora lo que toca en los próximos minutos es bailar y disfrutar. ¡Que viva el Carnaval! ¡Que viva Santa Cruz de Tenerife! ¡Comienza la fiesta!